YouTube, Claudia Villegas, Moss. En la lección de hoy habla de la función, cómo definir esa función o hacer esa función. Siendo feliz, no atacando. Tú ya eres feliz, pero se te olvida cuando atacas. Para que recuerdes que eres feliz, hoy no ataques. Hoy no juzgues a tu hermano, hoy no lo condenes, hoy no niegues el amor, hoy no te metas en conflictos innecesarios, hoy no defiendas a tu ego, hoy no te enojes por cosas que no tienen valor y tampoco te enojes por cosas que crees que tienen valor. Hoy simplemente olvídate de todo lo que aprendiste en este mundo para ser un ser humano funcional y recuerda que más allá de tu visión humana, eres espíritu inamovible que está más allá de este mundo. Ese es tu lugar de descanso. Tu función es recordar quién eres, no crear un personaje nuevo. Si yo pienso que mi función aquí en este mundo es ser el mejor youtuber, ya estoy fomentando un personaje nuevo. Incluso yo podría estar confundido y decirles, es que yo nací para ser youtuber. Claro, desde antes de llegar a este mundo, yo había hecho un acuerdo con YouTube. Tuvimos un acuerdo de almas. Milagronauta Soledad Silva Turela ha donado. Gracias. Querida Soledad, gracias. Gracias por ese superchat, querida Soledad. Yo podría decir, yo tuve un acuerdo de almas con YouTube, ¿no? Y por eso nos encontramos aquí, para que yo pueda ser el mejor youtuber. Y YouTube ponerme todos los obstáculos posibles para no serlo. Podría decir ese juego, pero al final el curso me dice, mira, tú tienes una función. La función es recordar quién eres y eso está en la memoria. ¿En cuál memoria? En la memoria de Dios, en la cual está su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seas feliz. Ahora. No mañana. Mañana no. No tienes mañana, tienes ahora. Ahora es el momento de ser feliz. Muy bien, perfecto, listo. ¿Qué tengo que hacer? No juzgar, no condenar, no preocuparte, no estresarte, no dudar. Oye, eso parece ser robot. No, es liberarte del robot en el que te has metido. Un robot acostumbrado a juzgar, a condenar, a mentir, a distraerse, a divagar y sobre todo a odiarse. Solo por hoy no te odies, solo por hoy ámate. Esa sería la manera en la que podemos entonces recordar lo importante que es nuestra función. Nuestra función es recordar quiénes somos. No hay otra. No crear un personaje nuevo. Nuestra función no es ser el mejor médico, la mejor enfermera del mundo, porque ese es un personaje más, sino recordar que si no tuviéramos personajes en este mundo, ¿quiénes seríamos nosotros? Si no tuviéramos cuerpo, ya dijimos que el cuerpo es un personaje, ¿existiríamos? Claro. Ahora, el hecho de que usemos personajes, de que voy a ser médico, abogado, youtuber, vagabundo, vecino de Moss, facilitador, estafador, todos ese tipo de personajes nunca definen tu función, solamente son actuaciones. Tu función es el para qué estás aquí. Bueno, estás aquí para recordar que no estás aquí. Parece de locos, ¿no? Pues ahí te lo dejo de tarea. Yo estoy aquí para recordar que no estoy aquí. Vamos todos, vamos milagreando. Perdonando.